¡Hostia puta! ¡Esto da miedo! Todos han estado observando este juego de la matanza tras mirar. ¡Kirigiri, por qué me tienes que decir tú esto, mi waifu! Por supuesto, aquellos que veis aquí son solo una fracción de nuestro total de espectadores. ¡Oh, my God! ¿Observándonos? ¡Hostia! Es justo como Suichi dijo. Esto está todo arreglado porque la gente quiere verlo. Así que todo esto era un espectáculo. Todo este juego de la matanza. ¡No! Sí, todos en este mundo pacífico observan este espectáculo. ¿What? ¡Mi Nanami! ¿Mundo pacífico? ¡Fukawa! ¿Por qué me va atacando con todos mis waifus? El mundo exterior es pacífico en sí. No hay desesperación o guerras. ¡Oh, joder! ¡Parece tan igual Fukawa! ¡Toda la gente en este mundo pacífico está loca por este juego de la matanza! ¡No puede ser! ¡Mate! Espera, ¿por qué un mundo pacífico necesita un juego como es a causa de que el mundo es tan pacífico que este juego de la matanza es necesario? ¿Qué? ¡Hostia, la mermación! Es tan pacífico y así es muy aburrido. Con tanta paz, la gente se ha vuelto aburrida. Necesitan estimulación. ¡Hostias! Creamos esta ficción real definitiva para que Danganronpa pudiera cumplir esa necesidad. ¡No joda! ¡Ahora lo del chaval tiene mayor sentido y todo! Cada persona en el mundo exterior observando esto es un enorme fan de Danganronpa. Todos aman los juegos de la matanza. Este juego de la matanza es para todos. Dios, ¡esto es muy hardcore! Así que eso es el semestre de la escuela de la matanza de todos. Este juego de la matanza es la última entrada en Danganronpa. ¡Joder! La secuela largamente esperada que todos han estado esperando. ¡My God! ¿Decía algo de los pasos? Googlealos. Somos fans de Dangan. Oh, Dios santo. Nuevo juego. Dime.
me eres. Esta es la verdad. Esta es la verdad de este juego de la matanza. ¿No es la ficción real definitiva? ¡Oh, Dios! ¿Nosotros fuimos forzados a jugar un juego de la matanza ficticio? ¡Danganronpa! ¡Danganronpa! ¡Oh, Dios! ¡Os disteis cuenta demasiado tarde! ¡No hay Danganronpa sin Monokuma! Bueno, he visto por ahí fangames, fanseries de Danganronpa. Junto también algún fangame, bastante interesante, por cierto. El cual, bueno, emplea cosas del diseño de Monokuma, pero no es Monokuma a veces en sí, so... Espero en algún momento después de todo esto traer weas sobre eso, porque mucha gente me ha preguntado y quiero traer, por ejemplo, el Danganronpa Another 2. El 1 por desgracia no puedo, ya lo intenté y aparte no está en inglés, al igual que el Danganronpa Another 2. But anyway, quiero ver si puedo hacer algo para eso, honestamente. Desde que estoy aquí, eso quiere decir que esto es Danganronpa. Joder. Esto es super hardcore, colega. Eso es demasiado hardcore. Y ahora el título tiene sentido. Ahora lo tiene. ¿Qué es esto? No podéis decirlo, es el título del actual Danganronpa que vosotros estáis haciendo. ¡No me hagas esto, desgracia humana, Gundan! Un testamento hacia la sed inquebrantable de este mundo sediento empapado de sangre, que es Danganronpa. ¡No, tanto esto a mí! ¡Ah! ¿Qué quieres decir? Danganronpa ha pasado por mucho porque todo el mundo disfruta y lo apoya. ¿Ah? ¿Cuánto ha pasado? Tu mirada creepy podía pasar, Loli. ¿Olvidasteis qué temporada de Danganronpa es esta? ¡Vosotros chicos sois más tontos que las hormigas! ¡Stop! Suichi, ¿qué opinas? ¡Oh, really! ¿Qué? ¿Qué número de juego de la matanza es este? ¿En qué temporada crees que estamos? Joder, pues teniendo en cuenta los... Deberías ser capaz de decirlo por el logo. ¡No! ¡Sí, sí! Ahora ya me... ¡Se entiende! ¡Oh! Y si eso no es suficiente pista, solo festejad vuestros ojos bajo mi cinturón. ¡No! 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 ¿Qué juego de la matanza es este? ¿Qué número es este Danganronpa? ¿Puedo decirlo desde el logo? Entonces, este juego de la matanza es... ¡Pero si es así! ¡Joder, la puta duración, no! ¡Joder! ¡Ay, ay, 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 ay! Aparte, lo pillé... ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! Pensé que era un 3, lo confundí con un 3. Vale, ahí está... Véngase para acá. ¡Joder! ¡53 temporadas de juego de la matanza, colega! ¿Pero qué clase de vídeo es este? ¡Ni los Simpson, güey!
O Detective Conan, y eso que Detective Conan aún sigue en adelante. ¿Podría esto ser el número 53? ¡Pimpon! ¡Dai-sekai-des! ¡Core wa shirizu 53-sakume no Danganronpa nanu-des! ¡Din, din, din! ¡Correcto! ¡Esta es la temporada 53 de Danganronpa! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué tantas? ¡Why so many, bro! La V por este 5 en números romanos. ¡Mirad los comentarios de la gente! ¡Get wrecked! Danganronpa 25 fue la mejor. ¡What the fuck! ¡Ni siquiera he visto la 25 para saberlo! V son los números romanos. ¡No me digas! Dios, 53 igual a basura. ¡Oye, hey! ¡Amo a Suichi! ¡Dios santo! ¡Muchísimos comentarios! ¡53 temporadas! ¡Yay! ¡Dios! Este es mi primer Danganronpa. ¡Guau! No lo llames basura. ¡Dios! ¡Esto es como ver comentarios de un puto directo al mismo tiempo! En otras palabras, el nombre oficial de Danganronpa V3 es Danganronpa 53. ¡Damn! ¡Pues si ni siquiera vimos el 25, amor! ¡Ey! ¡El 3 del anime! ¿What the fuck? Ese tiene muy estilo Final Fantasy. Ese me suena también de algo. Uno me acaba de recordar un poco a Persona, I don't know why. Empezando con el arco de la Academia Pico de Esperanza en el Danganronpa 1, 2 y entonces el 3. Las temporadas solo siguen saliendo y con ello vinieron más juegos de la matanza. Milagro Danganronpa 9, contraataque de la desesperación. Danganronpa 10 aniversario, nacimiento de la desesperación, what the fuck. Hasta que trascendió juegos y anime hasta volverse en esto, la ficción real definitiva. Y ahora estamos en la temporada 53 de Danganronpa. ¡Dios! How many of them? ¿La temporada 53? Dios, es demasiado. ¡Hostia, Leon! ¿Qué? La letra IOS desencajó. Bueno, supongo que eso sucede. Alfabeto ni mieru kedo jitsu wa suji to ka. Gyaku ni maximum kakesu. Pero no es solo duro como parece una letra, pero realmente es un número. Número romano, güey. ¡Nuestro título es el 53 y este es el juego 53! ¡Que hemos sido los maestros! ¿Damn? Se suponía que iba a ser una pista, pero ¿qué más da? He acabado con ello. Desde que esta es la temporada 53, uno esperaría ver a una multitud de personajes. Pero solo tenéis recuerdos de las primeras dos, así que no reconoceríais a ninguno de los otros. What the fuck, Shumori? ¡Sakura! Así que eso es por lo que me he limitado a solo hacer cosplay como los personajes de Pico de Esperanza. ¡Ay! ¿No es un diente ya?
El juego de la matanza es solo la temporada 53 de Danganronpa. ¡Solo! ¡Solo! Danganronpa. El Danganronpa 53. ¡Mierda! Atrapados en una ficción de un mundo inspirado en Danganronpa y forzados a jugar el juego de la matanza. Eso es lo que el mundo deseaba de vosotros. ¡Qué golpe, colega! Así que sí, soy la mente maestra, pero la verdadera mente maestra forzándoos a hacer esto es... ¡Somos nosotros! ¡No, nosotros! ¡La gente del mundo exterior! ¡Hostia! ¡Lo sé! ¡La mente maestra! ¡Hola! ¡Soy la mente maestra! ¡No! ¡Yo soy la mente maestra! ¡Entonces yo soy la mente maestra! ¡Oh! ¡Wow! ¡Dios santo! ¡Es triste, pero esta es la mente maestra! ¡Dios! ¡Estoy sin palabras ahora mismo! ¡La gente del mundo exterior son los que os están forzando a hacer esto! ¿Todo el mundo es la verdadera mente maestra? ¡Damn! La razón por la que hice este mundo, la razón por la que vosotros chicos hicisteis el juego de la matanza... ¡Es todo porque el mundo exterior lo quiere, ¿sabéis? ¡No solo yo! ¡Todos están envueltos en este proyecto! ¿Proyecto? ¿Proyecto? ¿Qué? ¿No sabéis lo que es eso? ¿Vuestro cerebro está derramando aceite o algo? Los que están manteniendo este juego de la matanza no son psicópatas como los remanentes de la desesperación. ¡Son literalmente managers! ¡Literalmente! Así que quiero escuchar vuestra mejor suposición. ¿Qué compañía se está encargando de este espectáculo? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Wait, wait, what? ¡Team Danganronpa! Lo que salía en la intro, incluso. ¡Yo creo que es la primera vez que me rompen la cuarta pared así, ¿sabes? ¡Dios! ¿Danganronpa? ¿Team Danganronpa? Danganronpa es Team Danganronpa. Sí. La compañía que hace Danganronpa es llamada Team Danganronpa. Vosotros chicos estáis detrás de vuestros estudios. La audiencia sabía la respuesta inmediatamente. ¡Peco! Está en los títulos de créditos al inicio también. ¡Yes! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Sabes? ¡Lo vi! ¡Lo vi en su momento! ¡Gracias! ¡Damn! No sé cómo quedarme con todo esto, honestamente. Sigo intentando asimilar información. ¡Oh, Dios!
También soy una parte del Team Danganronpa. Hacemos el mejor entretenimiento de la matanza. Todos disfrutan nuestro trabajo tanto. Y nuestro más nuevo proyecto es Danganronpa V3 Killing Harmony. Un juego de la matanza que hace palpitar el corazón, traído a la vida por la ficción real definitiva. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Creasteis todo un mundo de ficción para hacernos hacer este juego de la matanza ficticio? No importa cuán falsos sean nuestros recuerdos, nosotros no somos ficción. ¿Estáis seguros sobre eso? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no me romperá aún más esto, De cualquier manera, no quiero hacer esto más. ¡Vayamos a casa ya! Eso es imposible. ¿No os dije que no tenéis casas a las que regresar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque sois justo como nosotros. Solo existís dentro del mundo de Danganronpa. ¡Ay, Dios! ¿Como vosotros? ¿Qué mierda me estás con...? ¿Sí, sin entenderlo? Solo necesitáis preguntaros algo a vosotros mismos. ¿Quién demonios sois vosotros, chicos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes...? No, ¿me vas a decir personajes ficticios? ¿Somos lo mismo? ¿Somos justo como vosotros? Sí, eso es cierto. Sois todos ficticios también. Vosotros solo sois personajes ficticios creados para este juego de la matanza. ¡Qué mierda! Ah, ¿por qué la dejaste aquí al ladito? Nada que podáis hacer sobre ello, me temo. Danganronpa es esa clase de propiedad. ¿Qué estás diciendo? ¡No somos ficticios! ¡Somos personas vivas y respirando! ¡No! ¡No es esto! Vuestra inmaterial existencia es una fabricación, y dependiente de vuestra carne real y sangre. ¿Qué? ¡Ya! ¡Todos vosotros sois ficción! ¿Qué? ¡Vosotros! ¡Ahí fuera! ¡Más allá de la cuarta pared! ¡Ya sabíais eso, cierto! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡A mí no se me dirija de esa manera, eh! ¡Te estoy flipando! Todos vosotros, ¿no os veíais de esta manera cuando por primera vez llegasteis a la Academia Definitiva? ¡Ese momento, vosotros sois los verdaderos! ¡Ahora vosotros!
Aquellos eran vuestros verdaderos seres. Ahora todos solo sois personajes ficticios. ¿Qué? ¿Esa es la verdad? ¿Esa es la verdad? Entonces nuestras verdaderas identidades... Nuestra verdadera identidad... ¡Como sospechaba! ¡Somos putas personas normales! ¡Lo sabía! Solo sois gente normal, diaria, de cada día, sin talento definitivo de ninguna clase. ¡Lo sabía! ¡Lo estaba sospechando de este puto rato y nadie me hizo caso! ¿Qué? Cuando vosotros chicos vinisteis a esta academia por primera vez... ¡Sí, el inicio! Solo erais aburridos estudiantes de instituto de cada día. Erais estudiantes normales sin talento, justo como yo. Pero la gente, personajes aburridos y diarios no tienen derecho a estar en Danganronpa. Así que fuisteis todos hechos más encajables para vuestros nuevos roles. Todos recordasteis gracias a la primera linterna de flashback. A todos se os fue dado personalidades, talentos y encajados para crear vuestros personajes. Mucho más como ese diligente documental haciendo un asesino. Dios, Sonia. Lo puto gusto de ella, me acuerdo, pero... ¡Oh, Dios! Ahora todo... Fue en ese punto que el prólogo de esta historia comenzó. Lo cual quiere decir que vuestros talentos definitivos son todo solo ficción. ¿Nuestros talentos también? Ya, vuestros talentos son un montón de mentiras. ¡Nanami! ¿Dónde has visto mi heart? Quiero decir, os encajaron hasta cierta extensión, pero mayormente es un efecto de alguna manera placebo. De alguna manera como una forma de autosugestión. Ya sabéis, como si lo haces, todo funcionará. ¡Oh, my! Pero no son solo vuestros talentos, son vuestras personalidades, familias, recuerdos. Es todo ficción creado por la linterna de flashback. ¿Podéis realmente decir que no sois ficción ahora? ¡Oh, my fucking god, me subí! 人格も性格も才能も過去もフィクションの存在. Incluso si vuestro cuerpo es real, vuestras identidades, personalidades, talentos y pasado son todo ficción. それでも
¿Podéis realmente decir que nada de esto es ficción ahora? ¡Oh, Dios santo! ¡Dios! Espera un minuto. ¿Qué estás haciendo? Nuestras identidades, personalidades, talentos y pasados son todo ficción. ¡Eso es estúpido! ¡No es estúpido! ¿No es esto lo que todos queríais? What do you mean by that? ¿Queríamos esto? ¡Wey, qué! Sí, no lo recordaríais, pero vosotros chicos todos erais del mundo exterior. No es extraño para nada que quisierais ser parte del espectáculo que os encanta. ¡Masaka! ¡De ninguna manera! ¿Estás diciendo que queríamos participar en este juego de la matanza? ¡Eso no es posible! ¿Cómo podríamos...? Por favor, esperad, por favor, chicos, echadle una ojeada a esto. ¿Qué? ¿Qué? No. 154. Número 154. Mi nombre es... Siempre he sido un gran fan de Danganronpa y... siempre quise ser uno. Si fuera un concursante, querría ser un detective definitivo. Sé que ha habido unos cuantos en el pasado y siempre me han encantado aquellos personajes. Así que querría ser uno de ellos. Pero no tengo que ser un detective. Seré cualquier cosa para ser parte del show. Y lo digo en serio, cualquier cosa. Haría cualquier cosa para ser parte de Danganronpa. Lo prometo, si soy seleccionado, trabajaré tan duro como pueda. Se me ocurrirá los mejores, los más grotescos asesinatos, lo prometo. A todos les encantará. Y un detective definitivo no ha sido el culpable aún, así que estoy seguro de que puedo hacer eso. También estoy pensando sobre el perfecto castigo para un detective definitivo. ¡Oh, Dios santo! Damn. ¡Ay, Dios santo! Y tal cual parecía como... sería muchas veces, porque incluso si tan guapa muchas veces me han... alguno de ellos se acuerdo como en plan... ¡Uy! Se me ocurre una ejecución para esto. ¡Uy! Se me ocurre una ejecución para lo otro. ¡Sencillo! ¡Joder! ¿Qué fue eso? Saihara, ¿ima no te anta da yo ne? ¿No eras tú, Suichi? ¡Chiga! No puede ser. Nunca diría algo como... Tashkani,
Tú no dirías eso ahora, pero esto eres tú antes de que te convirtieras en lo que eres ahora. ¿Qué? Cuando vimos tu cinta de audición, tuvimos un flash de inspiración. ¿Qué? Oh, Dios santo, ¿me estás diciendo entonces también fue aposta todo esto? ¿Que llegara tan lejos? El detective definitivo más débil alguna vez. ¿No sería genial verle crecer? ¡Oh, Dios! Y eso es por lo que hicimos tu personaje e hicimos que te unieras a la banda. ¡La mermación de nuevo! El resto de vosotros no sois diferentes. Vosotros os audicionasteis y fuisteis seleccionados también. ¿Audición, chato? ¿Audicionados? ¡No jodas! Sí, estabais también tan emocionados cuando fuisteis seleccionados. Creo que fue justo después de que todos recibisteis vuestro maletín de superviviente. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué estoy llevando? ¡Se ve bien! ¡Ahora parecéis más como definitivos! ¿Eh? ¿Definitivos? ¿En serio? ¡Sate! En siguiente lugar, el recuerdo será todo lo que habéis estado esperando. ¡Yeah! ¡Preparaos! Una vez que el sello esté roto, estaremos en el dominio del Juego de la Matanza. ¿Juego de la Matanza? ¿Quieres decir que fuimos seleccionados? ¿Fuimos elegidos? ¿En serio? ¡Vale! ¿What? ¿En serio? ¿Soy seleccionada para ello también? ¡Ni siquiera lo recuerdo! ¿Realmente dijimos eso? ¡Eso es una mentira! ¡No tengo recuerdos de eso! ¡Lo olvidasteis todo! ¡A causa de la linterna de flashback que usamos sobre vosotros! La gente que solíais ser se ha ido. Vosotros sois personajes ficticios ahora. Está retorcido. ¿Por fin lo entendéis? Todos vosotros sois personajes ficticios de carne y hueso. Así que no tenéis ninguna parte a la que regresar. Eso es todo ficción también, tío. Entonces, mis amigos y familia, toda mi vida antes de venir aquí. Eso es ficción. ¡Todo ficción! ¡Eso es de lo que va un backstory! ¡No podéis regresar a casa porque no hay tal lugar! ¡Dios mío! Justo como no hay una corporación Togami en el mundo real. El único lugar en el que nosotros, los personajes ficticios, podemos vivir es en este mundo de ficción. Solo en este mundo, solo en Danganronpa.
この世界の中だけ Solo en este mundo? ¡Santo! あなたたちを閉じ込めている本当の密室は弾丸ロンパの世界なんだよ ¡Sí! ¡El lugar del que hecho estáis atrapados es dentro del mundo de Danganronpa! Eso es por lo que vosotros, chicos, no podéis dejar este lugar. Eso es por lo que vuestra única opción es continuar el juego de la matanza aquí. Todos sois personajes de ficción creados para mataros los unos a los otros. ¡Es lo que el mundo quiere! ¡Ay, Dios santo! Eso es por lo que no hay lugar al que huir. ¡Dios mío! ¡Eso es muy duro! ¿Y suficiente? ¿Señor? ¡No quiero saber nada más! ¡He tenido suficiente! ¡Ah! ¿Esa reacción? ¿Podría ser caísteis en la desesperación? ¡Joder! En momentos como estos necesitáis cuidar de vuestros amigos por apoyo. Sin embargo, todos vuestros amigos son ficción también. ¿Qué? Por ejemplo, incluso la enfermedad de Kaito se le fue dada para como parte de su personaje. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? Fue el único que se le ocurrió esa línea de plot y le dimos ese virus. También fui yo la que se le ocurrió la idea de la historia donde te enamorabas de Kaito. ¡De la gran puta! ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces qué hay de Tenko? ¡Ella siempre me estaba defendiendo porque...! A causa de que era su personaje. Es lo mismo para mí también. Un personaje creado para traer emoción al juego de la matanza, como yo misma. Así el juego de la matanza se llenaría con emoción. Incluso mis pantalones empezaron a humedecerse también. Ay, usted. ¡Uso datte! ¡Yuno! ¿Estás contándonos que todo esto es una mentira? ¿Incluso mis sentimientos? ¡Oh, Dios! ¿Estás diciendo que incluso aquellos eran mentiras? Bueno, si vas a llamar a una ficción una mentira, entonces sí. Todo en este mundo tiene un crédito de escritura. Todos nuestros mundos y acciones son solo un montón de mentiras. Por ejemplo, una promesa de inquebrantable hermandad es solo una línea simple.
Tú lo has dicho, bro. Sin embargo, eso fue una historia espléndida. ¿Estás contando que cuando se trató de...? Incluso esa cosa que Kaede dijo que conmovió el corazón de Shuichi. ¿Qué? Oh no, no me vayas a atacar a Kaede ahora. Creo en ti, así que deberías definitivamente creer en ti mismo. No. Eso era una mentira, porque la verdadera Kaede dijo... ¿Kaede? ¡Oh, Dios, no! Estoy perfectamente bien para un juego de la matanza. No tengo ninguna fe en la humanidad. ¿Y quién podría olvidar la frase inspiradora de Kaito? No lo olvidéis, lo imposible es posible. Todo lo que tenéis que hacer es hacerlo. No. Eso era una mentira, porque el verdadero Kaito dijo... No solo voy a estar en Danganronpa, voy a matar a todos y ganar. Una vez que tenga fama y fortuna, no tengo que preocuparme por lo que es imposible. No creo. ¡Es todo ficción! ¡Es todo una mentira! ¡Cada sola cosa que ha sucedido en este juego de la matanza! ¡Es una mentira! Kokichi estaría de acuerdo. ¿Es todo una mentira? ¡No! ¡No puede ser! La razón por la que todos estamos aquí ahora mismo es a causa de ellos. A causa de ellos, fui capaz de cambiar. Eso es por lo que estaba intentando vivir por ellos también. Estaba intentando tan duro permanecer positivo. Pero, si incluso eso es una mentira... No puede ser. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué incluso sobreviví por tanto? Esto es ficción. No hay un mayor significado. No hay mayor significado para la muerte. No hay mayor significado para la vida. Es todo ficción. No hay razón para ser encontrado algo de ello. ¡Es tan asqueroso que podría solo eructar! Bueno, supongo que tiene sentido que no creeríais todas estas cosas, tío. ¿Qué tal eso? ¿Estáis en desesperación ya? Será problemático para nosotros si no os desesperáis bajo nuestra regla. ¿Qué?
¡Danganronpa es todo sobre desesperación! La razón por la que este juego de la matanza es tan popular, por la que ha pasado por 53 temporadas. La razón es la desesperación. Los espectadores esperan veros en desesperación. ¡Eso es por lo que todas aquellas personas ahí fuera se ven tan felices! ¿Veis? Desesperación tier S. Desesperación, desesperación. Desesperación definitiva. Desesperación Taimu. ¿Estás sufriendo? ¿Yo también? ¡Oh, Dios santo! No... ¿Qué es esto? ¿Desesperación? Dios, disper, disper, disper. ¿Es esto desesperación? ¿Es esto lo que el mundo exterior quiere? ¿Es esto lo que quieren de nosotros? ¡Suichi! ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¿Ah? ¿No tenéis la energía para gritar? Bueno, gritar por ayuda es inútil para personajes de ficción de cualquier manera. Hace a los espectadores incluso más depravados y obsesos cuando se sienten mal por vosotros. Ellos observan sabiendo que no deberían, solo para revertir la depravación de ellos. Esa depravación es el núcleo de los juegos mortales. Es el gusto por este mismo juego de la matanza. Es el centro de Danganronpa en sí. Lo típico. No debería mirar, pero miran igualmente. Así que, ¿qué se supone que hagamos? ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Qué va a sucedernos? ¿Ah? ¿De qué estáis hablando, chicos? ¿No ibais a arruinar el juicio escolar y terminar los juegos de la matanza? ¡Adelante y detenedlo si podéis! ¡Intentad detener un mundo obseso con ello! El rostro de la desesperación, Lon. Danganronpa es desesperación. Me encanta esa reacción. ¿Estáis en desesperación? Himiko, desesperación definitiva. ¡Ay, Dios santo! No hay manera de detenerlo. ¡Es imposible! Oh, ¿os estáis rindiendo ya? Es toda una mentira, ¿no es así? Yo, todos aquí, todos los que murieron.
Todo es una mentira, ¿cierto? No puedo pelear por una mentira, ¿no es así? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Estás en desesperación? No importa cuánto crezcas, Shuichi. Sigues siendo débil después de todo. Ahora que sabes que todo son mentiras, has regresado al detective definitivo débil. ¡Esto nos complace! ¡Es una desesperación encajada para Danganronpa! Está bien, amor. Kyumi, ¿no ves que estoy sufriendo? Dios. Bueno, eso fue sorprendentemente decepcionante. Pero supongo que está bien. ¿Seguimos estando en el guión? El equipo no ha hablado. Chicos, todo es una mentira. Todo no tiene sentido. ¡No! Todo lo que hemos hecho, todo a lo que nos hemos enfrentado juntos. ¡No! Todos nuestros sentimientos. ¡No, no! ¡No! ¡Ahora no hay que! ¡No! Yo no esperaba incluso ponerme a llorar ahora con esto. ¡Ay, Dios santo! Mentiras oscuras. No importa cuántos misterios resuelvas. Los misterios eran todo ficción en primer lugar. Todo escrito. Todo se acabó. Todo es solo una mentira de cualquier manera. No importa lo que hagas. Se ha terminado ahora. ¿What? ¿Final malo? ¿Qué? No me esperaba llorar, honestamente. No esperaba volver a llorar. Honestamente, no. ¿Es este el final? ¿What? Honestamente no esperaba llorar, pero... ¿Sabes qué? Me importa una mierda el pasado. Quienes son ahora, por mucho que sea ficción, vale mil veces de las personas de quienes fueron en el pasado. Por favor, cuéntame. Te lo estoy preguntando a ti. ¿Qué? En cualquier momento que estuve en ¡Kibo! En cualquier momento que estuve en problemas, mi voz interna siempre me guiaría. Esa guía es lo que me trajo aquí. No creo que eso sea un error. Así que confiaré en ello. Por favor, cuéntame. Cuéntame qué debería hacer. Por favor, dime tu decisión. ¿Qué? ¿Wait, what? ¿Qué? ¿Espera, qué? Bad ends. ¿What? Salvar esta situación. ¿No? ¿Remediar esta situación? ¡Yes! ¡Yes! What the fuck is happening? ¿Kibo? ¿Kibo? ¿Kikoemashita? Anatatachi no koe ga hakkiri to. Escucho vuestras voces claro como el cristal. Decía yo que no estaba hablando. ¡Kiboy!
¡No me jodas! ¿Vamos a controlar a Kibo? Mi voz interna me está diciendo que necesito remediar esta situación. Eso es por lo que no me rendiré. No rendiré la esperanza hasta el final. ¡Kibo! ¿Qué? No podemos rendirnos, sin importar lo que. La esperanza siempre está dentro del alcance. Debemos mantener nuestras cabezas altas y llegar a la esperanza, especialmente en la desesperación más profunda. ¡Kibo! Oh. ¿Esperanza? ¿Eh? ¿Qué esperanza? Tú lo dijiste tú misma, que este juego de la matanza es la ficción real definitiva. Si esto es ambos real y ficción, entonces lógicamente no puede ser todo ficción. Incluso si este mundo es ficción, incluso si somos ficción, debe de haber algo que podemos hacer. Así que debe de haber una manera para acabar con esto. No rendiré la esperanza. ¡Nunca! ¡Ah, Jeez! ¡Qué molesto! El mundo exterior no solo quiere desesperación, quiere esperanza también. ¡Sí, se aparece esperanza allá abajito! Si nuestras voces han llegado al mundo exterior, entonces lo que mi voz interna me está diciendo es... ¡Oh! ¿Tu voz interna? ¡Esa es la voz del mundo exterior! ¿Qué? ¡Lo sé porque escribí tu historia también! ¡No hay manera en que no sabría quién es el que estás escuchando! ¡Esa es la voz del mundo exterior! ¿La voz del mundo exterior? Desde el inicio de este juego de la matanza, tú has tenido un rol único. ¿Qué? ¡Tú eres el surrogado de la audiencia! La subverja de... ¿La verja de la audiencia? Tu voz interna permite la, permite la comunicación entre ti mismo y la audiencia. Esa función existe para mantener a la audiencia entretenida. Ahora dime, ¿qué es tu voz interna? Habla claramente y anúncialo. ¿Qué es mi voz interna? Sí, soy una verja para la audiencia. Y hemos estado comunicando todo este tiempo, entonces... Mi voz interna, de hecho, es... ¡La audiencia! ¡Es la voz de la audiencia! ¡Pero me encanta el hecho de poder controlarlo! ¿Una demanda de la audiencia? ¡Yokuzo miyabutta! ¡Soda! ¡Sore koso ga shinri da!
Bien hecho, sí, ciertamente eso es la verdad. Es una comunicación de dos caminos que te permite participar en el programa desde casa. Ese es la verdadera naturaleza de tu voz interna, los resultados de una vigilancia de la audiencia. La voz en la que confié por guía era solo la audiencia, respondiendo preguntas. Y cada movimiento que hacías estaba dictado para la respuesta de la audiencia hacia eso. Para esta temporada de Danganronpa, el tema principal es la participación de la audiencia. Así que aquí es como una especie de esa antena en tu cabeza, deja que recibas sus respuestas. ¡Lo sabía! ¡Dios! ¿Esto es una antena? Cuando tu antena se rompió y te volviste loco. Eso fue un gran problema para nosotros. Estábamos inundados con quejas de la audiencia. ¿Qué? Pero ese no es tu único rol. Tú también eres la cámara de la audiencia. ¿Espera, qué? ¿Cómo que...? ¿Cámara? ¿Cámara? Tus ojos... ¡son los ojos de la audiencia en sí! ¿Los ojos de la audiencia? ¡Hostia! ¡El mundo exterior ha estado observando desde tus ojos todo este tiempo! Les hace sentir como que es, como que son realmente una parte del mundo de Danganronpa. ¡Y es todo gracias a ti! ¡Hostia! ¡Eso es por lo que me alegro tanto que sobrevivieras a través de todo! Porque ahora puede impulsarte a inundar el mundo exterior con desesperación. ¡No! ¿Desesperación? ¿Desesperación? Si la audiencia cae en la desesperación, entonces la audiencia lo hace también. Haciéndote caer en la desesperación, puedo hacer que el mundo entero caiga en la desesperación. Honestamente, eso sí es muy buen punto, señorita. Mi desesperación se volverá de ficción a hecho y destruirá la realidad en sí. ¿Es esa la más diligente desesperación? ¡Wow! ¿Por qué pasarías por todos estos problemas? ¿No es Junko Enoshima solo un disfraz? Oh, Kibo, mon petit du. Mi cosplay es una perfecta reproducción. ¿Qué?
De hecho, hacer cosas que los personajes harían es totalmente parte de eso, tío. ¿Es eso por lo que quieres que el mundo caiga en desesperación? ¡Eso es horrible! ¡Pero eso es todo el punto de Danganronpa! El mundo exterior quiere ver horribles ajustes y pagas de cuenta. ¿Qué podría ser más horrible que una desesperación ficticia erosionando el mundo real? Dios. Nadie podría haber imaginado un final tan desesperante. Kibo, please, no tú. No. Kibo. No me rendiré a la desesperación. ¡Kibo! ¿Ah? Si estoy llevando. Si soy una verja para la audiencia. Entonces usaré mi voz interna para llevar la esperanza al mundo exterior. ¡Bien dicho, Kibo! ¡Ya puñeteramente te lo he dicho! ¡El mundo exterior solo quiere desesperación! No hay manera de desprender esperanza a un mundo, a una audiencia que observa juegos de matanza. ¡Wey! ¡Ahí a! Me hizo casito. No, mi voz interna ya me ha dicho lo que hacer. Necesito remediar esto. Si esa es la voz del mundo exterior, entonces el mundo exterior de hecho quiere esperanza. Así que confiaré en el mundo exterior. Confiaré en la esperanza. ¡Kibo! ¿Ah? ¡Ah! ¡La nueva esperanza definitiva nació!